Jimena Céspedes, CEO de Metrix. Jimena, bienvenida. Hola, buenas noches. Doctor, buenas noches. Bueno, mucho que decir. ¿Cómo le ha ido al presidente? Ustedes en Metrix hacen una medición diaria prácticamente, tienen el termómetro de cómo está este tema con el presidente. Así es. A diferencia de todas las demás y de las encuestas como la que salió ayer en el financiero, nosotros lo que hacemos es que medimos el termómetro digital que está pasando en todos los medios abiertos, o sea, radio, prensa, televisión en digital, todo lo que sale en Twitter y en Facebook, e incluso algunas cosas que están pasando en grupos específicos en redes como Facebook. Y entonces eso lo que nos permite es ver cómo está la percepción en temas del presidente y la dividimos solo en positiva y negativa. No metimos en estos casos informativa como sí la tenemos en algunas otras mediciones. De acuerdo. Entonces, ¿por dónde empezamos? Este estudio lo presentamos la primera vez en octubre del año pasado. Y lo que estábamos viendo, aquí va de la primera parte que presentamos de enero a septiembre, el presidente empezó el primer trimestre con muchos positivos, la gente, digamos que además de que lo apoyaba porque estaba entrando, tenía buenos comentarios. Cuando empezó un poco a modificar fue cuando la marcha del silencio, que esa la vemos alrededor de abril, y después y con el AMLO, perdón, y con lo de los 30 millones con AMLO. Ahí fue cuando comenzó a variar un poco la percepción, que fue cuando pusieron lo del Salvador, que íbamos a donar 30 millones de pesos. De acuerdo. Ese fue el primer pico que encontramos y la manifestación. Después, si tú ves, aunque la tendencia negativa iba subiendo, como que se mantenía la positiva y en algunos casos incluso la positiva subía sobre la negativa. Y ocurrían cosas como el AMLOFest, ¿no? Es decir, cosas que pudiera ver la parte de la gente, que pudiera, si bien fuera crítica, pero había empatía por parte. Y, por ejemplo, le fue bastante bien en el primer informe de gobierno, en septiembre, aunque ahí empezaron las críticas al presidente precisamente porque él decía que era el cuarto informe. Digamos que eso fue como lo que iba cambiando. Pero en la siguiente sí ya vemos una modificación en el tema de la percepción. Si tú ves ya los negativos, la curva, bueno, la tendencia de los positivos a los negativos se dispara. Los positivos ya quedan prácticamente sin moverse la tendencia. Sí. Y ya octubre, noviembre y parte de diciembre es donde mayor negatividad encontramos. Parte fue la liberación de Ovidio. Bueno, lo de Ovidio fue tremendo. Y la masacre de los Levarón. Y de ahí la marcha hasta diciembre. Después hay una curva completamente descendente, pero porque siempre pasa que entre diciembre y principios de enero baja la actividad en los medios digitales. Eso es común por las vacaciones y porque está empezando de nuevo como la actividad. Sí. Y en febrero vuelve a subir. Hay dos temas que está, el avión presidencial y, pues tenemos que decirlo, el tema de Fuchi y Caca le afectó en temas de reputación en estos casos. Esto, insistimos, en redes sociales. En redes y en toda la parte que podemos medir digital. O sea, si un medio pasa un mensaje a través de digital, nosotros lo leemos y también lo metemos aquí. Aquí metimos todo. Abiertos, públicos y lo que podemos ver de los privados. Bien, la forma en cómo los rojos van en aumento son importantísimo, Jimena. ¿Ahora qué estamos viendo? Ahora, esto es importante que se los digamos. Nuestro sistema permite dividir las audiencias. Y entonces, lo que hemos hecho es dividir audiencias en influenciadores, todas aquellas personas que tienen una influencia entre los medios digitales. Todo lo que es opinión pública, somos como el común denominador dentro de estos medios digitales. Y dividimos también bots y trolls. Al lado izquierdo tenemos el promedio de actitud de audiencias en general, o sea que no sacamos nada. Están todas las audiencias. Si tú vas a ver, ahí tiene una negatividad del 63% y positivo 37%. Si sacamos los bots y los trolls, que es lo que entra en influenciadores y en opinión pública, le va mejor al presidente, tiene menos negatividad, pero también hay hay más positivos. Sí. Eso significa que los bots y los trolls o son más del lado contrario que del presidente, lo podríamos ver de ese lado, o que efectivamente, ¿y por qué? Porque efectivamente la mayor cantidad de los hashtags que se han posicionado durante estos tiempos han sido más negativos que positivos. Positivos, por ejemplo, tenemos el de Red en Defensa de AMLO, AMLO no está solo, pero del otro lado, con el tema de Fuchi Caca, todos los días se subía un hashtag negativo en contra del presidente. Por eso también vemos esa diferencia. Claro, que al final de cuentas no marcaba tanto, ¿no? Es decir, está claro dónde estaba por un lado la positiva y la negativa, ¿no? Y la negativa, sí.
Y esta ya es una comparativa por los meses. Como vemos, digamos que mayo fue el pico más alto en temas de negativo. La tendencia ya comenzaba a verse y aquí están las dos audiencias. Por eso está dividido en audiencia general, incluimos bots y trolls, o solamente influenciadores y audiencia. Pero la impresionante es la otra, porque ahí sí ya se ve la tendencia, que al final eso es lo que nos interesa. ¿Ves? Octubre y noviembre se disparó la opinión pública y otra vez en febrero lo estamos teniendo. Seguramente esto también se va a ver reflejado ahorita en marzo con la marcha de las mujeres y lo que pasó en Macuspana en estos días, que obviamente no alcanzamos a meterlo dentro de esta gráfica. Sí, pero bueno, recuperando el tema del año 2020, diciembre, enero y febrero, y si podemos reflejarlo un poco en la encuesta del financiero, pues tiene que ver con todo lo que ocurrió con las mujeres, en donde el presidente no se ha caracterizado en emitir los mensajes más empáticos hacia este sector. Y así la es. Gente lo está castigando, ¿eh? Sí, y aquí generalmente en estos temas, aquí lo que más nos resalta es el tema de inseguridad. Cierto. Más el de mujeres sí. Nos vamos a ver ahorita. De acuerdo. Pero aquí es el tema de inseguridad. Sí, sí, tienes razón. Uh-huh. El tema de inseguridad principalmente. Principalmente es lo que le afecta a los medios digitales. Muy bien. Uh-huh. Pues, Jimena, muchas gracias por traernos como siempre esta información. Gracias. Y se seguirá midiendo la popularidad del presidente. Seguramente con mujeres nos veremos el siguiente jueves. Con las mujeres. Eso va a ser muy interesante. Jimena, bueno, muchas gracias. Gracias. Jimena Céspedes con nosotros.